esencialmente la diferencia entre un grupo con un manifiesto y un grupo sin un manifiesto. Porque ciertamente el colectivo, el grupo, lo que está construyendo a partir de sus asimetrías, distintos acercamientos a la figuración, es una propuesta que une dos generaciones de artistas. Artistas veteranos con más de 50 años de producción y artistas con 20 años de producción. Esencialmente dos colectivos sumados en uno, bajo el título del grupo, pero sin una propuesta como en los modelos tradicionales de vanguardia, pero más con una propuesta tácita. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo ellos esencialmente es visibilizar los problemas humanos, la realidad humana pospandémica, a través de las preocupaciones genuinas por la existencia, la memoria, la paz, la violencia. Y justamente el trabajo que se representa acá, a partir de pequeñas porciones de artistas veteranos y nobles, permite construir justamente el argumento de que el arte costarricense, desde el punto de vista del medio pictórico, se encuentra en una posición sólida, a pesar del dominio de las vertientes vanguardistas o posvanguardistas o contemporáneas, que apelan más a construcciones temporales y pasajeras. Oficialmente se han liberado en casi todos los países del mundo las restricciones que acompañaron la pandemia causada por el coronavirus COVID, oficializada en el primer trimestre del 2020. Esta peste causó directa e indirectamente la muerte de 18.2 millones de personas, de acuerdo con la revista científica The Lancet, en su edición del 10 de marzo del presente año. Solo en Costa Rica, 1.138.416 personas fueron confirmadas con COVID-19 y 9.099 murieron como resultado, según datos oficiales, al 5 de noviembre del presente año. Comparto la creencia de que crisis como la pandemia experimentada globalmente nos fuerzan a repensar nuestras vidas y generar maneras alternativas de ser y hacer. No obstante, todo lo que dábamos por sentado y normal ha cambiado súbita e inesperadamente para siempre, por lo que hablamos de una nueva normalidad. Mirar al pasado es una forma de ganar perspectiva en esta nueva normalidad. Una bacteria, la Yersinia pestis, causó la muerte de más de 75 millones de personas en Asia y Europa entre 1346 y 1353. Conocida como la Gran Plaga, la peste bubónica y la peste negra, acabó con la mitad de la población europea y ha sido revisitada por expertos y legos una y otra vez, junto con episodios históricos como la gripe española de 1918, que causó más de 50 millones de decesos. Dos creencias han dominado la lectura de tales desastres, según el historiador y curador de arte Peter Manso. Una afirma que los eventos catastróficos están conduciendo a alguna parte, imbuyendo trastornos como pandemias con un propósito unificador a lo largo del tiempo, y otra admite que son solo una maldición tras otra, un desordenado complejo de maldiciones que clama por una aclaración, sin duda, pero no la simple historia que cualquier comprensión teleológica proporciona. La verdadera utilidad de la historia y la crítica en tiempos de crisis que parecen no terminar no se encuentra en las estadísticas de los decesos o en encontrar un propósito práctico al sufrimiento humano. Más bien se trata de considerar lo que significa sobrevivir. La más significativa obra literaria que dejó la peste negra en el medievo fue el Decameron de Giovanni Boccaccio, una colección de 100 historias compartidas por 10 narradores. Se trata de una crónica
sobre cómo los humanos pasaban su tiempo en medio de una pandemia, exiliados de las vidas que habían conocido, e incluía mordaces descripciones de la enfermedad entretejidos en historias para distraerse del destino de una ciudad donde, a pesar de toda la sabiduría humana y la previsión que pudieron idear para evitarlo, los dolorosos efectos de la pestilencia comenzaron a ser terriblemente evidentes. Entre líneas, podemos deducir en los relatos reunidos un tedio y un pavor entrelazados que parecen asombrosamente familiares en el pasado muy reciente. Cada peste trae consigo tanto amenaza como oportunidad. En Europa, la plaga facilitó una necesaria rinascita o renacimiento cultural ante el estancamiento que había provocado el oscurantismo medieval. En los siglos XIV y XV, la plaga desestabilizó el orden social y cultural osificado, abriendo el amanecer de una nueva era. Lo que alimentó el renacimiento en países como Italia y conectó a los artistas, escritores, filósofos y mecenas fue un movimiento centrado en lo que significa ser humano. La inspiración principal no provino de la religión, sino de un retorno a las tradiciones filosóficas griegas clásicas del humanismo. Según Platón, el mundo es como un ser vivo, cuya vitalidad general está sostenida por un alma del mundo. El arte es uno de los grandes facilitadores de la conexión humana y el crecimiento personal de esa alma, así como un recordatorio de lo que significa ser humano, un antídoto contra el cinismo, la desesperanza y la demagogia. En el entorno regional y particularmente costarricense, 2 años de pandemia han sido insuficientes para que renunciemos a nuestra vieja manera de pensar y hacer, y particularmente al miedo a la muerte que fomentaron gobiernos y la industria farmacéutica. Más bien, desde el Estado hasta los medios e instituciones privadas, se sigue fomentando una suerte de negación, perpetuando las desatinadas y obtusas decisiones pandémicas como si la nueva normalidad no hubiera tenido lugar. La oportunidad de renacimiento se vuelve así una amenaza. Se aferran a políticas que restringen la libertad de expresión en el arte y la cultura, fomentando autoritariamente el miedo a la disensión mediante funcionarios e instituciones financiadas con el dinero de los contribuyentes. La tónica imperante en los oficiales liberales de los grupos de poder es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ciertamente no somos ni más civilizados ni más libres tras la pandemia, pero la realidad nos está alcanzando. El mundo ha cambiado dramáticamente y la gente busca nuevas formas de comprenderlo. Muchos, como en el Renacimiento, vuelven gradualmente a la razón y a los clásicos, aunque quienes detentan el poder no les den permiso. Mientras nuestra sociedad, como otras, va superando y sanando de la pérdida y el dolor de la pandemia y comienza a vivir y disfrutar, también aprende a mirar el arte de otra manera, y los artistas están tomando nota de ello y respondiendo a ello. Ante el avasallante número de exposiciones, premios y políticas liberales y neomarxistas que fomentan la ideología de género, la afirmación de minorías, el discurso ecofeminista, lo efímero, el discurso de cancelación y lo posconceptual en el arte, así como las relamidas copias de las expresiones contemporáneas, los espectadores que han renunciado al miedo están sedientos de realidad, no de demagogia. ¿Cómo sabemos que estamos siendo parte de un nuevo renacimiento en el arte y la cultura tras la peste? Porque tanto artistas como espectadores, local y globalmente, preguntan tras la plaga qué es lo realmente importante. El colectivo El Grupo, integrado por 7 artistas de distintas generaciones y trasfondos, trata de responder a esta pregunta con la muestra Sinergias, que se exhibe en la Sala Sofía Wanamaker del Centro Cultural Costarricense Norteamericano en la capital costarricense. 4 pintores veteranos, Rolando Cubero, Carmen Borrasé, Miguel Hernández y Mario Madrigal, se unen a 3 artistas emergentes para articular una propuesta liberadora a contrapelo de las tendencias favorecidas desde el Estado antes y durante la pandemia. La figuración es el hilo conductor de la muestra que ha curado el propio colectivo. Artistas veteranos y nobles se unen sinérgicamente, esto es, cooperan para realizar la compleja tarea de comunicar eficazmente su respuesta creativa a un entorno sediento de respuestas. No hay una línea estilística en común, tampoco las influencias y procesos son similares.
Estamos ante creativos asimétricos que son parte del movimiento de la figuración y ejecutan sus representaciones con base en la pintura de caballete, con mundos ideativos que se nutren del primitivismo moderno, el surrealismo, el simbolismo, el sociorrealismo y el pop. Cada una de las pinturas en la exhibición articula una indagatoria propia que abre e inspira a sus espectadores a reflexionar sobre sus necesidades y expectativas más profundas, al conectarse al espacio humano, procesando las preocupaciones, ansiedades y traumas. Los miembros del colectivo experimentaron durante la pandemia, como muchos artistas, la insostenibilidad de vivir de la venta de su producción artística debido al cierre de museos y galerías, la contracción del mercado local e internacional y las restricciones para salir de sus estudios. Poco o nada ayudó la administración de izquierda que gobernó durante la pandemia por su incapacidad para articular planes de estímulo para los artistas desde las instituciones culturales. El lado positivo de este drama en desarrollo es que los miembros del colectivo El Grupo pudieron preservar su independencia e integridad a pesar de los esfuerzos oficiales por favorecer a los representantes de la burbuja del llamado arte contemporáneo con sus expresiones antiestéticas a partir de intervenciones, instalaciones, desechos, panfletos, performance y tokens no fungibles o NFTs. Este segmento de la escena cultural se caracteriza por su limitada investigación, sesgado concepto, oficio e intencionalidad que ha sido estimulado hasta la fecha por instituciones públicas, desconociendo que el mercado del arte en la pospandemia está dominado por el arte figurativo mediante la pintura de caballete, el dibujo, el grabado, la fotografía y la escultura. De hecho, como revela el reporte anual del líder mundial en información sobre el mercado del arte, ArtPrice, la pintura sobre tela representa el 82% de las ventas en el mercado, mientras la vasta mayoría de las expresiones contemporáneas ya citadas representa menos del 6% de las ventas. Al recorrer la muestra, se confirman dos fuerzas detrás del esfuerzo del colectivo: afirmación de la pintura en el género de la figuración y resiliencia a las ideologías de moda. La obra que abre la colectiva es Silencio y Recato, un óleo sobre tela de Rolando Cubero completada este año. Se trata de una representación de una joven aparentemente frágil, pero cuya mirada advierte los peligros de un mundo saturado por las imágenes sexuales, donde las relaciones y los cuerpos se cosifican en manos de los medios y la cultura, y los sentidos son alterados para promover una apreciación mórbida. Pero a diferencia de la obra precedente del pintor herediano, la representación busca en esta obra, como en su pintura Gaia Madre Tierra, un óleo del 2021, también en exhibición, mostrar la verdadera naturaleza y trascender los prejuicios y los estereotipos. Cubero se encuentra en una transición en el concepto de su representación alegórica. El erotismo sigue presente como una fuerza natural, pero ha sido sublimado por una percepción sensible y espiritual sobre el cuerpo humano y su entorno surreal. Una alternativa consistente a un entorno sociocultural que tiende a limitar y banalizar la desnudez. Una obra, sin embargo, permite intuir la próxima dirección de su proceso. Se trata de La Niña de Ucrania, un conjunto de óleo y técnica mixta que rompe con sus formatos anteriores al invadir el espacio del espectador y obligarlo a moverse perpendicularmente y en paralelo hacia una cruz bañada en balas. No es un manifiesto antibélico, no necesita serlo. Basta el drama y la tensión del rostro marcado por lo incomprensible entre naciones que profesan la misma fe y comparten una historia en común. La muestra continúa con el contraste entre los lenguajes del veterano Mario René Madrigal Arcía, afincado en Nicaragua, y el ruso Philip Anaskin, afincado en Costa Rica. Dos cosmovisiones en grandes formatos separados por la técnica pictórica y la intencionalidad, pero además por su sentido del tiempo. Por una parte, Madrigal Arcía continúa explotando con buen oficio la veta de sus representaciones mágico-simbólicas con equinos que traspasan el velo del ordinario irreconocible como trora sus frutas, animales y mujeres. Ha quedado atrás su acercamiento místico al pasado con sus texturas y acabados dorados. Lo que domina en cada una de sus obras en la serie de acrílicos Ecus es su sentido del color vibrante, donde la fisonomía de las figuras
desaparece parcialmente mediante pinceladas amplias y contrastantes de la misma gama tropical. No es una obra pretenciosa, como la pintura de la escuela nicaragüense de Praxis, que conoció muy bien, pero lo suyo en esta etapa se mueve peligrosamente entre lo complaciente y lo dulzón. Me recuerda a la serie del guatemalteco Elmar Rojas, inspiradas en seres míticos indígenas. La diferencia central entre ambos es el drama del color, que Madrigal ha apagado en favor del brillo que excita el ojo, pero sin el misterio que mantiene el interés en la representación. Siguiendo el recorrido, contrasta inmediatamente la obra del joven Anaskin, que parece pintar como si se le acabara el tiempo. Desarraigado de su cultura nativa, no tiene claro su norte aún, como se desprende de sus grandes óleos, que se someten a la fuerza de su pincel al punto de dejar zonas de superficie sin acabar para comunicar fragmentos de un entorno violento. Ambientes hostiles 1 y 2, así como el señor presidente y cadete payaso, revelan dos influencias principales, el pop y el neoexpresionismo, que ha destilado en su propuesta pictórica. Es una combinación sugerente, porque del pop absorbe la estética de la vida cotidiana y los productos culturales de la época, pero sin caer en la descontextualización o la banalidad. Hay ciertamente una calidad cinematográfica en sus personajes, pero están al servicio de una expresión agresiva, en escenas descarnadas, pero su uso de las formas reconocibles no se dibuja primero y se pinta luego de manera burda. Tiene un gran potencial como artista, pero su carrera por exponer y el poco tiempo que dedica a meditar en su trabajo puede pasarle la factura. Un artista que promete, pero está mínimamente representada en la muestra, es Marcia Madrigal Guardia. Dichosamente, además de su acrílico y óleo sobre tela de La calma a la ira, contamos con una segunda representación en el catálogo en la misma técnica, llamada Sin título. Es claramente una obra intimista y metafísica, como ha declarado una de sus apologistas, pero lo que resulta meritorio es cómo a partir de su oficio como diseñadora logra una imagen pictórica completa, en que las nubes evocan el volumen tridimensional al tiempo que invaden el espacio artificialmente humano, causando desconcierto. No estamos ante una obra filosóficamente existencialista o una enigmática alegoría sobre la condición humana. Estamos ante un artífice del color y el espacio que sabe cómo provocar en el espectador el sentido del inmaterial. Otro joven, Mario Rojas Colomietz, nos presenta una obra en proceso que se vale de la ilustración simbolista y la psicología para introducirnos a un microcosmos que somete a revisión basado en lecciones aparentes de una jornada existencial que trasunta dolor y pérdida. Cada una de las cuatro obras al óleo que presenta, desde la búsqueda de la justificación razonada hasta la guía sojuzgada, están sostenidas por un rechazo tácito a la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Rojas Colomietz nos presenta el mundo como un misterio por descifrar, donde las escenas y personajes no toman ninguna posición o acción sobre su destino o sus circunstancias, sino que más bien trazan correspondencias no visibles con respecto a los objetos y seres representados en entornos que evocan lo inevitable. Hay un oscuro pesimismo en los temas de sus pinturas, pero no porque no cree en la esperanza, sino porque, aunque la intuye, aún no la ha encontrado. Por eso sus personajes parecen a menudo aquejados por la incertidumbre y el peso de ser analogías de otras existencias. En la segunda sala de la galería se encuentra la obra de Miguel Hernández Bastos, quien con resiliencia sigue dibujando como si pintara. Sus cuatro obras en la técnica del humo y óleo sobre tela retornan a una beta de la que escribí ya en 1985. En esa oportunidad cité al crítico Pierre Bourdieu diciendo: la línea es el camino más corto entre la voluntad de crear y lo creado. Y es que Hernández Bastos es un creativo cuyo recurso principal y recurrente es la línea. Nuevamente, en esta muestra estamos ante un dibujante competente, con conocimiento y experticia técnica, pero le pasa lo que a otros artistas gráficos como Fernando Carballo, que nunca completaron su transición a la pintura como género. No hay nada de malo en dibujar, más aún cuando su conocimiento y la aceleración de las figuras humeantes en sus planos definen la vocación del artista herediano.
Diluidos en el humo, estos dibujos pintados con óleo representan su más poderoso motivo, la anatomía humana, representada en un rítmico movimiento, con musculaturas que salen al paso tratando de romper metas imaginarias. No hay un propósito o una intencionalidad clara en su obra, solo el ejercicio libre de diseñar sobre el plano sus preocupaciones estéticas sobre el movimiento y sus secuencias en el cuerpo. La muestra se cierra con 5 obras de Carmen Borrasebo Povedano, centradas en su indagatoria testimonial sobre la memoria. Se trata de óleos sobre tela que evaden las etiquetas hiperrealistas y naturalistas. Sus pinturas sobre tela respetan los convencionalismos en términos de oficio, pero su propuesta es ricamente intuitiva a la manera del primitivismo moderno que recurre a la imaginería, los íconos, los objetos y la memorabilia en el plano pictórico. Además, amplía la lectura de cada obra con largos títulos casi conversacionales y divertidos por su aparente Spanglish, como Momentos, The Time is Always on Time, Were You Ready? Are You Ready? Somos Instantes, Sway Away. Un óleo sobre tela completado el año pasado. La obra es tanto texto como imagen, luz y oscuridad, yin y yang. Cualquier lectura es posible, pero el mensaje final es hermético, pertenece al artista. Todo lo que podemos construir externamente es público, pero irrelevante. Aun cuando pretenda lanzar los objetos marginados de sus propios destinos a poblar sus lienzos a una existencia a veces desproporcionada, ellos se conservan rigurosamente figurativos. La representación, en su caso, no siempre puede eludir los resultados ilustrativos que conoce bien la autora por haberlos estudiado. Por eso hemos puntualizado antes que su pintura no obedece a una directriz racional, pero su producción es prolija y muy consciente. De cierta manera, es una primitiva en el sentido arcaico de ingenuo o naif, procediendo a la manera de los modernos primitivos como Mark Tobey, quien, por ejemplo, se valía de la caligrafía oriental para testimoniar una memoria cultural. Borrasé, por su parte, representa una etnología de su propio pasado en cada óleo, mediante artefactos y recuerdos que acopia y procesa en la superficie pictórica, como en su óleo Look, See, You Are Exactly Where You Are Supposed to Be. Ver, mirar, estás exactamente donde se supone que debes estar. Cada título es oximorónico, tan básicamente lógico que parece hasta absurdo. La artista no pretende ser enigmática, pero termina causando ese efecto porque simplemente obliga al espectador a desarrollar su propia apreciación de cada obra y vivir con ella, aunque pueda ser realmente solo una absurda mentira piadosa. Cada uno de los artistas del colectivo El Grupo comparte sinérgicamente al menos 3 características: su pasión por la pintura al caballete, la figuración y la resiliencia ante las modas ideológicas. En su propia esquina, cada uno, sin excepción, ha consolidado una indagatoria personal a partir de un oficio respetable y un concepto de intencionalidad propio, aunque en algunos casos el proceso revele tareas pendientes. Lo que gratamente sorprende al conversar con algunos de los miembros del colectivo es que comparten tácita y humildemente la máxima de Leonardo da Vinci: aprender es lo único que la mente nunca agota, nunca teme y de lo que nunca se arrepiente. Tiene su propia normalidad a la que anhela volver. El colectivo El Grupo abre brecha en ese sentido, sin importar sus defectos,
en la escena local con una producción asimétrica pero profundamente humana en su representación. No obstante, la historia y el arte amplían nuestra noción de lo que podría significar normal y regresar a una nueva normalidad. Al principio del Decameron, cuando una de sus protagonistas lamenta la parálisis que le ha traído vivir con miedo a la muerte, pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué esperamos? ¿Con qué soñamos? Estuvimos sumidos en incertidumbre a medida que un año de plagas se convirtió en otro, cambiando una y otra vez la vida, las elecciones y las posibilidades personales. Todo el tiempo confundidos por nociones contradictorias de cómo debíamos comportarnos, convirtiendo en normalidad vivir en el temor. Las lecciones que podemos aprender de las plagas del pasado y su impacto en la sociedad y el arte del presente no se limitan simplemente a la tragedia de cuántos seres humanos murieron, sino a que los que sobrevivimos esperamos y soñamos por este tiempo. Por ello, Sinergias es una propuesta refrescante que rompe con el espasmo de la parálisis artística y humana en favor de un arte pictórico que trasciende la sobrevivencia para ofrecer respuestas relevantes y artísticas en la nueva normalidad. Por eso tal vez estamos en presencia de un renacimiento. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium.